todos. Bueno, vamos a comenzar ya. El último día, todo llega al fin. Hasta el apagón de la tele. Hasta el apagón de la tele. Que le concierne mucho a nuestro ponente que va a pronunciar pues la última intervención, la última ponencia de este ejercicio. Después a las 12 tendremos la entrega de diplomas y después ya pues nos despediremos en amor y compañía hasta una próxima oportunidad. Bueno, yo creo que era muy pertinente el hecho de que este curso lo clausurara, estuviera en el curso el secretario de Estado de Telecomunicaciones. El secretario de Telecomunicaciones, Francisco Ros, que es el máximo responsable en este momento de la administración, de la implantación de la CDT y del apagón analógico o encendido digital, como lo queramos ver. Ayer, no quiero yo corregir a Mikel Garza, y no quería hacerlo tampoco en público, pero sí he de hacer una precisión que era el secretario de Estado nos va a apreciar más. Mikel nos decía que la TDT era como el paso de blanco y negro al color. Nos decía, bueno, se puede ver en color, pero mi abuelo tenía una tele en blanco y negro que seguía viendo, se veía. Llegará la televisión digital terrestre, pero quien quiera ver en analógico lo podrá seguir viendo. Eso no es así. Eso no es así. Porque la señal, dijo ayer Rafa Bernardo, en la televisión de la tarde, la señal de la TDT va en el canal de transmisión en analógico. Pero bueno, esto todo lo va a hablar Francisco. Lo digo porque hay todavía mucha confusión. ¿Qué pasa? No es que el apagón es el apagón. Y me decía, tomando un café antes de entrar aquí, decía, que esto va en serio. No sé si la gente lo tiene claro, es que va en serio, que es que el 3 de abril de 2010 está a la vuelta de la esquina y no va a haber moratoria. Esto es así. Y hemos hablado de la revolución que significa los contenidos, cómo va a cambiar el panorama. Bueno, pues creo que es interesante poderlo escuchar y saber cómo va todo. Tenemos la experiencia de Soria esta semana, que se ha hecho viviendo con este curso, con lo cual pues voy a hablar de ello. La experiencia de Afonso Sagrada, de hace un par de meses, y el futuro, que es ya presente inmediato y que es un reto para todos, para la administración, para los profesionales de la televisión, los que trabajamos en la televisión, y también va a ser desde luego una oferta de calidad y de variedad muy importante para los espectadores. Pues muchas gracias, secretario de Estado, por estar aquí y cuando quiera, tengo la palabra. Muy bien, como decía, buenos días y gracias a Antonio José por la invitación y también por la organización de un curso sobre este tema, porque es importante que entre todos vayamos compartiendo ideas y vayamos conociendo cuáles van a ser los verdaderos impactos de la revolución que estamos viviendo y que no es una revolución retórica, es real. Y en el núcleo de esa revolución está la digitalización de la información. Pues cuando hablamos digital de España, como en este curso, realmente estamos hablando de un cambio de tecnología y de un cambio de la manera de hacer negocios, de la manera de difundir la información, de acceder a la información, de transmitir y almacenar la información y de ofrecerla hacia a los usuarios como contenido que le pueda ser ¿Qué es lo que ocurre cuando se digitaliza la información? Pues ocurre que se puede conseguir una transmisión y una reproducción de esa información con más calidad que en el analógico, con más servicios adicionales, con un uso más eficiente de los recursos, y cuando digo los recursos digo de todos los recursos, de la capacidad de almacenamiento, de la capacidad de transmisión, y de uno muy importante que es escaso, que es el espectro radioeléctrico, la utilización del espectro radioeléctrico, por donde en analógico va una señal, en digital pueden ir de momento 4 y en el futuro hasta 8 o más, porque el nivel de desarrollo tecnológico y lo que se llama la compresión de la información continúa avanzando, esta información digital se puede comprimir más y al comprimirla más quiere decir que por el mismo ancho de vía pues vas a poder meter más vehículos transportando esa información. Y luego además hay otro elemento no menor y es
hacer un énfasis importante porque no siempre se tiene suficientemente en cuenta. Es que la información digital lo que permite es transmitir esa información por múltiples plataformas. Hasta ahora, en lo que ha sido la transmisión de la información, en lo que ha sido incluso la creación y divulgación de contenidos, el contenido y el continente estaban muy asociados, de tal manera que se confundían a veces el contenido y el continente. Por poner un ejemplo, muy sencillo, en la música. Cuando se graba una canción, se vendía en un disco. Y el disco se confundía con la canción y la manera en la que las compañías fonográficas o los autores recuperaban sus ingresos era vendiendo el disco. Ahora eso se ha desacoplado. La canción tiene vida por sí misma. La canción existe independientemente del disco. Y esa canción se distribuye por internet, se distribuye por el cable, se distribuye por la señal de televisión, y la gente la recibe y la puede no solo oír, sino la puede almacenar y la puede volver a distribuir por cualquiera de esos otros medios. Por lo tanto, cambia la vinculación tradicional de continente y de contenido. Y eso lo que cambia son los modelos de negocio, la manera de enfrentarse a las nuevas posibilidades y los nuevos retos que abre este nuevo mundo digital globalizado. En televisión, lo que vemos con esta digitalización es que los contenidos se van a poder enviar indistintamente, pues por IP, es decir, por internet, con tecnología internet, por el cable, por el ADSL, por satélite, por televisión digital terrestre, por cualquiera de esos medios. Y los ciudadanos, en función de sus preferencias personales, pues van a poder acceder a ellos por una plataforma o por otra. Y ahí no tenemos que olvidar qué es lo que está ocurriendo con los jóvenes. Algunas caras jóvenes veo aquí que seguro que ya están actuando bajo ese esquema, y los jóvenes que hasta ahora pues tienen de 26, 27 años hacia abajo son lo que se llaman nativos de internet y utilizan internet de una forma distinta de las personas que tienen más de 30. Pero es que esas personas que ahora tenéis 26 o 27 o menos, dentro de muy pocos años vais a tener más de 30 y vais a constituir un núcleo importante de población, un núcleo importante de consumidores y un núcleo importante de prescriptores de tendencia. Y vosotros lo que os estáis acostumbrando, yo lo veo por mis hijos, es a utilizar más el canal internet que otros canales. Y la publicidad vemos que se va decantando más hacia internet y abandonando otros canales. Y ese es un proceso que está ahí, queramos o no queramos. A uno les parecerá mejor y a otro les parecerá peor, pero es un dato, es un hecho que eso está ocurriendo. Y es muy importante que todo el mundo que esté en este sector sea consciente de que eso está así, y de que esta evolución va a venir de esa manera, y por lo tanto hay que adaptarse. Y el que no lo vea estará intentando pues parar una ola que le va a arrollar. Y el que lo vea, cogerá una tabla de surf, se pondrá en la ola y navegará con la ola y podrá sacarle partido a esa ola. Y así nos la estamos jugando. Estamos realmente en un cambio revolucionario de las prácticas de transmisión, difusión y almacenamiento de la información. Y todo lo que tenga que ver con información pues va a ser sometido a este cambio. Y eso abre enormes posibilidades, pero también retos. Hay que entenderlo. Bien, desde la administración, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros vimos
así que esta realidad estaba viniendo de esta manera, que en España no se había tomado suficiente conciencia de este asunto. Entonces ya en el 2004, una de las prioridades que se establecieron en el gobierno, y en ese sentido tengo que decir que pues, con satisfacción, que hubo un apoyo máximo desde el presidente del gobierno hasta el conjunto de ministros y instituciones, es decir, en decir, la sociedad de la información es muy importante, las tecnologías de la información son muy importantes, el impacto de la digitalización está viniendo, si queremos ser competitivos, aumentar la productividad, hay que entrar por esta vía y hay que darle la prioridad necesaria, y se le dio, y estamos actuando en ese sentido. Para no hablar de las tecnologías de la información en su generalidad, me centraré en este sector, en el audiovisual, que es al que se dirige el curso. Lo que quisimos era darle un impulso a la televisión digital. La televisión digital había tenido un intento a finales de, antes del 2000, el 90 y tantos, 90 y muchos, con el proyecto de la televisión de pago, la plataforma Quiero, fracasó, no era el modelo adecuado, se invirtió en mucho dinero y fracasó, y como consecuencia de ese fracaso, en el 2004, pues estaba en un estancamiento total. Y nos parecía que no podía ser, que el mundo evolucionaba hacia la digitalización, que en España había unas posibilidades enormes de jugar un papel de liderazgo en este proceso, porque son tecnologías que no requieren de grandes inversiones, son tecnologías que para cuyo manejo en España hay suficiente conocimiento y base tecnológica, y luego son tecnologías que lo que requieren además es creatividad, para lo cual no somos malos. Uniendo todo eso, decíamos, aquí hay que dar un paso al frente y ponernos a la cabeza de las iniciativas que se estén haciendo en el mundo en este terreno. Y así nos lanzamos. Teníamos tres principios básicos de partida, que era el ir estableciendo un marco normativo que fuera lo más completo y preciso posible, porque la incertidumbre siempre es mala consejera y retrae de las inversiones. Conseguir el mayor nivel de consenso posible también en el sector, y una vez que estableciéramos unos plazos y unos compromisos, conseguir el mayor cumplimiento, hacer el cumplimiento lo más riguroso posible de esos plazos. Voy a hacer un breve análisis retrospectivo, muy breve, pero para dar idea de que estamos ante un reto complejo y que requiere de actuaciones actuaciones concienzudas y muy programadas. Después de unos primeros meses de toma de contacto y reflexión, ya en diciembre del 2004 pasamos a la acción. Lo primero que hicimos fue modificar el plan técnico de la televisión, de la TDT de ámbito local. La TDT de ámbito local, cuando llegamos nosotros, tenía un calendario mucho más exigente a efectos de digitalización que la televisión autonómica o la nacional. Parecía poco apropiado que quien tuviera que asumir la mayor carga de tirar del tránsito al analógico fuera la televisión local, que era la que tenía menos medios. Entonces, lo primero que hicimos fue cambiar el calendario de la televisión local y luego hacer un anuncio claro a finales de diciembre de un plan de impulso de la televisión. Se anunció ya en ese plan de impulso que nuestra intención de adelantar el cese de las emisiones en analógico, que estaba propuesto para 2012, adelantarlo a 2010. Y anunciamos una serie de pasos adicionales que fuimos cumpliendo con bastante rigor, tengo que decir, en este sentido, y afortunadamente, a pesar de una oposición inicial, parte del sector.
España, los ciudadanos que reciben la televisión por vía de ondas terrestres son están en torno al 80% de ciudadanos. Antes eran más, ahora como hay cable y satélite, estaríamos en el 80% de ciudadanos que reciben los contenidos audiovisuales por vía de ondas digitales terrestres. La media europea es del 50%, en lugar del 80% del 50%. Pero es que hay países como Bélgica, Alemania o Holanda donde lo que se recibe por vía de ondas terrestres es el 5% o menos. Por lo tanto, cuando se habla de tránsito hacia la televisión digital terrestre, el reto es muy diferente en los diferentes países europeos. Y España es de los más exigentes, porque es donde más se recibe, probablemente junto con Italia y Grecia, donde más se recibe la televisión por esta vía, y donde tenemos además unas características diferenciales que hacen el reto aún más complicado, porque la orografía española es más hostil a estos efectos, porque todos los valles y las montañas son agradables, pero a los efectos de la transmisión de las señales es más hostil que la de otros países, y la población está más dispersa que en otros países. No olvidemos que la mitad de los núcleos de población de la Europa de los 15, la de los 27 no lo tenemos todavía calculado, pero la Europa de los 15 estaba en España. La mitad de los núcleos de población. Bien, entonces situar que el reto de la TDT en España es mayor. Y como es mayor, pues lo que hicimos desde el primer momento fue anunciar un plan claro y luego unos foros de diálogo y de consenso con todo el sector, con fabricantes, con instaladores, con transportistas de la señal, con canales de televisión, productores de contenidos, con agentes de inmobiliarios para ver también el acondicionamiento de edificios y desde luego con las entidades autónomas. En este tiempo, desde ese final del 2004, hemos aprobado una ley, 5 reales decretos, 9 órdenes ministeriales, 2 acuerdos del Consejo de Ministros y más de 200 resoluciones relacionadas con la televisión digital terrestre. Es decir, no es una tarea que uno resuelva de un plumazo y con un simple anuncio. No, hay mucho trabajo, mucha coordinación, mucha actividad normativa debajo de todo este plan. Se empezó con, como he comentado antes, con el Real Decreto que modificó el calendario de la televisión local digital. Se pasó a la Ley de Medidas Urgentes para el impulso de la televisión digital terrestre, que se aprobó en junio del 2005. Después hubo 2 reales decretos de julio de 2005 donde se establecieron las condiciones para la asignación de canales digitales a nacionales y donde se estableció también el procedimiento para el concurso de una nueva televisión de ámbito estatal. Hubo otro decreto y una orden ministerial donde se establecieron los reglamentos generales y reglamentos técnicos para la prestación de estos servicios. Hubo en noviembre del 2005 los concursos, como he dicho antes, fueron en julio del 2005. En noviembre del 2005 ya habíamos adjudicado los concursos de los canales digitales y del canal adicional. Por lo tanto, a finales de noviembre hubo un acuerdo con el Consejo de Ministros por los que se asignaban los canales correspondientes y así en diciembre del 2005 ya se empezó
utilización de las redes para tener esa cobertura se acumulara en el último mes, se establecieron hitos intermedios. Y entre esos hitos intermedios, por ejemplo, a finales de julio de este año, ahora dentro de 2 semanas, el compromiso de los operadores de televisión es cubrir el 88% de la población. Ya lo han cubierto, ya nos han permitido información de que ya está cubierto. A final de este año tiene que llegar al 90% y sucesivamente durante el 2009 otros hitos para que antes de abril del 2010 se llegue al 96% y 98%, tal como comentaba con anterioridad. Hubo órdenes ministeriales relativas a la modificación de las normas que tienen que regir las instalaciones colectivas de los edificios para la recepción de televisión. También otras órdenes relacionadas con la gestión del múltiples. Ya sabéis que en digital lo que era un canal analógico se convierte en algo que se llama múltiples, y se llama múltiples porque, como decía antes, por esa misma vía de espectro se pueden enviar varios canales, por eso se llama múltiples. Como puede haber más, y en estos momentos de hecho lo hay, más de compañía difusora de televisión, más de una por ese múltiples, pues hay que proveer de procedimientos para la gestión de ese múltiples. Y obligamos a que se pongan de acuerdo y a que lo gestionen de determinada manera. Se estableció también un reglamento para las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a estas tecnologías. No queríamos que esto supusiera un aumento de la brecha digital para esas personas con discapacidad. El 7 de septiembre de 2007, es decir, hace un año aproximadamente, se aprobó el Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital Terrestre. Este es un plan muy laborioso que se elaboró y se compartió con todo el sector durante meses. Es un plan de este calibre donde se, luego comentaré después, todo el territorio español se divide en 90 proyectos técnicos y se establece un cese ordenado y coordinado de cada uno de cada una de las demarcaciones de esos 90 proyectos técnicos, y ahora me referiré después a eso. Toda esta actividad normativa que he resumido viene acompañada de una actividad técnica sin precedentes en la historia de España, porque para todo eso hay que suministrar espectro, y el espectro no se puede llegar y coger, porque si todo el mundo llega y coge el espectro, al final hay interferencias, no caben todos y se produce un caos en la transmisión de la información. Al ser tan ambiciosos en nuestro calendario y al tener pues un esquema de señales televisivas que tenía 3 ámbitos, el nacional, el regional, la comunidad autónoma y el local, demandaba de un mayor esfuerzo de planificación en España que en otros países. Eso unido a lo que comentaba antes, que en España más del 80%, en torno ahora al 80%, antes más, de los ciudadanos ven la televisión por ondas terrestres. Para poder dar cabida a todo eso, hemos tenido que planificar en un espectro que es limitado, porque el espectro que se dedica a televisión es limitado. Podríamos tener la tentación y gente dice, oye, pues ¿por qué no utilizáis parte de este espectro aquí? Y yo, sí, es que este espectro aquí no se fabrica ninguna televisión que se sintonice ese espectro aquí. O sea, que tenemos que hacerlo dentro de lo que es el espectro asignado para televisión internacionalmente. Y no nos podemos salir de ese espectro. Bueno, bien, pues en ese espectro limitado, en España hemos tenido que planificar. Cuando digo planificar, pensaros en la orografía, pensaros en los postes emisores, en que desde cada uno se emite una frecuencia, que esa frecuencia no tiene que interferir con la de las frecuencias de las zonas vecinas, etc. Es un verdadero puzzle el que
que encasillar en ese puzzle 12 múltiples digitales. El país europeo que va detrás de nosotros, que más múltiples digitales ha tenido que planificar, es Italia con 7, luego Francia y Reino Unido con 6. En España, 12. ¿Todo por orografía? Por orografía y por el hecho de que tenemos canales locales, autonómicos y nacionales o estatales, que no abundan tanto en ningún otro país. Entonces, combinando las dos cosas, 12 múltiples. Eso no solo significa que ha habido que hacer una labor de planificación y de hacer funcionar ese puzzle de manera adecuada, sino que el esfuerzo de lo que se llama coordinación internacional que hemos tenido que hacer tampoco tiene parangón con lo que se ha hecho hasta ahora ni con lo que ha hecho ningún otro país del mundo, porque las frecuencias que utilizamos nosotros no las puede, en las zonas fronterizas no las puede utilizar Portugal o Francia o Marruecos o Argelia o Libia, porque las islas y la costa mediterránea, las señales llegan a través del mar muy rápidamente a esos países del norte de África, de ellos no llegan a nosotros. El trabajo que supone las horas de debate y de coordinación internacional en Ginebra de nuestros técnicos con los de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y con los de estos países para coordinar esas frecuencias han sido ingentes. Ingentes. Porque exigíamos más que nadie. Queríamos más frecuencias que nadie. Y ha habido que analizar una a una para ver que lo que se utilizara en Valencia o en Murcia no se estuviera utilizando en Marruecos o en Argelia y en Badajoz, no se estuviera utilizando en Portugal y en Navarra o en Francia, etc. Bien, y toda esta planificación además se ha hecho intentando darle un cauce ya de entrada a la televisión de alta definición. Otros países tienen resuelto la televisión digital, pero no tienen todavía del todo resuelto la televisión de alta definición y van a tener que hacer concesiones adicionales para aquellos que quieran ofrecer señales de alta definición. Nosotros pensamos que si queríamos establecer un camino claro y lo más determinista posible en su evolución, debíamos planificar ya de entrada una vía hacia esa división de alta definición, y así lo hicimos, y de hecho pues la gran mayoría de las operadoras estatales ya pueden ofrecer división de alta definición con carácter experimental, y una vez que se produzca el cese de las emisiones analógicas, todas ellas podrán ofrecer televisión de alta definición. Bien, me refería antes al Plan Nacional de Transición a la Televisión Digital que se aprobó hace un año y a la importancia de ese plan. Ese plan divide, como he comentado antes, el territorio en 90 proyectos técnicos, cada uno es una demarcación geográfica. Fue muy discutido con el sector. Más que discutido, digamos, informado al sector, el cual pues, en algunos casos nos hizo sugerencias específicas de pequeñas adaptaciones. Ese plan se aprobó hace un año, aquí está colgado en la página web del Ministerio de Televisión Digital.es. Y ahí cada uno de esos 90 proyectos técnicos aparecen desde todos los núcleos de población afectados, los postes emisores que hay en cada uno de ellos, y hemos dividido esos 90 proyectos técnicos en tres fases, con una fase cero inicial a la que ahora me refiero, una fase cero del piloto, que es el 2008, una fase primera en la cual aproximadamente un tercio de los proyectos, concretamente 32 proyectos, están incluidos en esa fase primera, que va a apagar antes de finales de junio del 2020.
tercio, 33 proyectos que apagarán antes de abril del 2010. En la fase 1, esos 32 proyectos de la fase 1 son demarcaciones que abarcan cada una de ellas menos de 500.000 habitantes. Hemos querido empezar por los que tengan menos complejidad en cuanto a número de personas. La segunda, y cuando apaguen esta primera fase, habremos cubierto prácticamente el 13% de la población. La segunda fase son demarcaciones entre 500 y 700.000 habitantes. Y cuando apaguemos esa segunda fase, habremos llegado al 32% de la población. Y luego la tercera fase, el resto, y se habrá llegado al 100%. Aquí estamos hablando de apagado. En paralelo a ese apagado están los compromisos de cobertura. Entonces, cuando antes yo comentaba que ya hay el 88% de la población cubierta, eso no contradice lo que acabo de decir. Ahora, ese 88% de la población cubierta, el que quiera, ya está conectando a la televisión digital. Lo que sabe ese señor es que la analógica, que también está recibiendo, no se va a apagar hasta que le toque en función del proyecto técnico en el que esté incluido. Y en función de ese proyecto, pues podrá ser antes de junio de 2009, antes de diciembre o antes de abril de 2010. Por dar una idea así de grandes números, significa al final cuántas estaciones, emisoras de televisión o transmisoras, afectan más de 4.000 estaciones de televisión. Y obviamente, pues todo esto hay que contar y contamos y los incluimos pues a los operadores de las redes de transporte, a los fabricantes, a los instaladores. Tenemos muchas reuniones con los instaladores, han establecido unos procedimientos muy, muy reglados de cómo un instalador tiene que llegar hacer la adaptación y cómo tiene que informar al Ministerio de que esa adaptación está hecha para que nosotros podamos tener un seguimiento adecuado de todas esas adaptaciones. Y luego, en todo esto también me parece importante decirlo, participa una asociación que es Impulsa TDT, que se estableció como requisito para asignar los canales digitales que las operadoras, las difusoras de canales de televisión nacionales tuvieran que formar parte de esa asociación, con el fin de tenerlos. Esa asociación es 50, la financiación es 50% es estatal, 50% privada, pero con el fin de tener un órgano común, un punto común, donde compartiéramos problemas y planes de tránsito. Bien, la fase cero, como comentaba antes, es la fase de proyectos piloto. Esa está teniendo lugar este año y empezamos a trabajar con Soria en el verano del 2006, más intensamente a partir de noviembre del 2006, y luego ha habido otros proyectos piloto que se han ido uniendo posteriormente a algunos de los cuales incluso ha tenido que el apagado antes de que lo haya tenido Soria. En Afonsagrada, en Lugo y Autol en Rioja, pues ocurrieron hace unos meses. En el caso de Afonsagrada, fue no solamente un apagado de lo analógico, sino una enorme extensión de cobertura de su señal de televisión. Había una parte muy importante del término municipal que no recibía televisión con el despliegue que se hizo a la televisión digital. Toda esa parte quedó cubierta y la parte que veía la televisión analógica, que era una parte de la ciudad, pues se acabó. Un acto muy importante en la Fonsagrada.
consagrada, donde se había hecho en un sitio y en otro, o sea, con rayas, están así. De repente, ese día fuimos por allí, fuimos a comer a un restaurante y tal, y la gente lo veía, la gente estaba asombrada, ¿no? Esto sí, da gusto. Bueno, pues en Soria ha ocurrido lo mismo. Hicimos el apagado el día 23, hace dos días, y fue un verdadero éxito. El proyecto de Soria abarca a 51.000 ciudadanos divididos en 162 entidades de población, por lo que os decía antes de la dispersión. Elegimos Soria porque era una zona no demasiado poblada y porque tenía además estas características. Y luego tenía características también de haber bastantes personas mayores, no expuestas a muchas actividades modernizadoras. Entonces queríamos ver cómo ocurría, qué problemas podrían surgir en la introducción de esta nueva tecnología ahí para aprender y luego llevarla, ese aprendizaje al resto del territorio. Como digo, fueron 162 localidades, 51.000 habitantes, había cuatro centros emisores y ha habido realmente un esfuerzo muy notable durante varios meses de informar a la población y tenemos encuestas, no tengo aquí los datos, pero hablaré ahora de memoria, había como más de un 50 o 60% de los ciudadanos que decían que no veían ningún interés en la televisión digital, pero además de esos, el 80% decía que es que jamás el nivel de cobertura real que había en ese momento era de 25%, los ciudadanos que tenían descodificadores eran pues por cientos. Bueno, pues en este momento cuando se hizo el apagón, yo envié la semana anterior pues a un grupo de personas de la Secretaría que se paseara por los pueblos y que llevara descodificadores en el maletero, pues para dárselos a la gente. No consiguieron colocar ni uno. Todo el mundo tenía y el que no tenía, yo es que no. He visto la analógica y la digital. Y hubo testimonios interesantes de personas que decían, esto sí que se nos da, muchas gracias. Bueno, pues bien, o sea, la verdad es que salió muy bien, todos los ciudadanos se han apuntado a esto y están muy contentos de que les haya ocurrido a ellos. Pero no nos quedamos en que se haya producido el apagón. Como queremos que las cosas funcionen bien, hemos establecido también un plan de contingencia. Y en la oficina que había de información en Soria sigue abierta y va a seguir abierta durante dos o tres meses. Y hay un teléfono al cual los ciudadanos llaman si tienen problemas para que no se queden desasistidos. Tengo que decir que a día de hoy las incidencias que ha habido han sido mínimas, realmente muy pequeñas. Algunos despistados pues, que tenían el descodificador, no había conectado, la hora de conectarlo pues no sabía enchufarlo y llamaban pidiendo ayuda y estas cosas. Pero las incidencias mínimas, en lo de calidad de señal, bien, parece que en algún punto concreto, en algún momento se producía un pixelado de la señal y se le iba, pero que se ha corregido, o sea, que francamente, bien. Fase 0, fase 1, ya estamos trabajando en la fase 1, en la fase 2 y en la fase 3, son 90 proyectos, no los podemos dejar para el final, ya estamos trabajando muy intensamente. De la fase 1, los 32 proyectos ya se ha concluido la planificación inicial, se está concluyendo la verificación de la viabilidad técnica de esa planificación y también se va a concluir el día 29 de julio la consolidación de los datos y la recepción de los comentarios por parte de las comunidades autónomas. De hecho, el martes próximo tenemos una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para
se ha diseñado una campaña importante de comunicación general que aparecerá a partir de septiembre, octubre, en todos los canales de comunicación publicitaria de ámbito nacional, donde se hará ya más énfasis. Hasta ahora hemos ido haciendo campañas publicitarias anunciando que viene la televisión digital, que va a dar más calidad y tal. Ahora vamos a empezar a introducir en esa campaña de comunicación, voy a quedar a la lógica se apaga, que donde aquello que está usted recibiendo lo va a dejar de recibir, por lo tanto vaya adaptándose a la nueva señal. También estamos ya elaborando los planes de contingencia de esa fase 1 para tener capacidad de reacción una vez concluida la fase 1 en caso de que haya problemas de sustitución de emisores, fallos de cobertura, etc. Y de las fases 2 y 3 tenemos ya muy avanzado buena parte de los proyectos en la recabación de la información inicial de detalle, consolidación de datos, etc. Bien, y voy a acabar dando así unos datos de carácter general. ¿Dónde estamos? En cuanto a medidores, por cierto que es fundamental medir qué es lo que está ocurriendo y a partir de septiembre las mediciones las vamos a tener mensuales. Hasta ahora pues eran cada trimestrales o semestrales, ahora vamos a empezar ya con mediciones mensuales. Decía antes que ya tenemos el 88% de la población cubierta, no hay ningún país europeo que tenga esto. Porque en España el problema es mayor, porque hay más gente que lo recibe, pero no hay ningún país europeo que tenga un 88% de cobertura. De los edificios, la adaptación de las antenas, que es uno de los cuellos de botella importantes que hay en este proceso, normalmente necesitan adaptarse solamente a los edificios que tienen tres o más viviendas. Los que tienen una o dos viviendas basta con colocar el descodificador y no necesitan adaptación por el tipo de tecnología que hay con la antena, en relación con la antena. Bien, pues de esos edificios de tres o más viviendas ya hay casi el 55% adaptados. Si unimos los que no necesitan adaptación, eso significaría que del total de edificios de España había más del 90% ya en condiciones de ver la televisión digital. Solamente necesitarían un descodificador. De descodificadores que se hayan vendido, incluyendo descodificadores o televisores que ya tienen integrado la recepción digital, hay 11,2 millones. No olvidemos que a final del 2005, es decir, hace dos años, lo que había en España eran unos pocos miles. Ahora hay 11,2 millones. Y los datos que tenemos de la industria es que de los televisores que se venden actualmente, más del 90% ya se venden con el descodificador integrado, es decir, ya plenamente adaptados a la televisión digital. En cuanto a la penetración de los canales en los hogares, es decir, canales, hogares que ya ven los canales, directamente por onda terrestre es el 37% en estos momentos. Y aquí cambian de comunidades. Hay Madrid y Cataluña, están casi en el 50% ya, Canarias en el 44% y otras zonas, pues obviamente menos. Si unimos a la plataforma propiamente terrestre la gente que ya recibe los contenidos de la televisión digital por cable, por satélite y por ADSL, además de la terrestre, estaríamos que el 65% de los hogares españoles ya están recibiendo la
tenemos una estimación de que este impulso de la televisión digital está movilizando en el país en fabricación de equipos, distribución de señal, instaladores, la venta propiamente de descodificadores y equipos, del orden de 12.000 millones de euros. Que de otra manera, pues, es una actividad que no existiría. Y en eso no contamos los recursos económicos que se están movilizando para la creación de contenidos digitales. Sabemos que las compañías de televisión están haciendo inversiones importantes en creación de contenidos digitales y de hecho es una de las líneas prioritarias también de la Secretaría de Estado. El año pasado organizamos el primer Foro Internacional de Contenidos Digitales, este año a finales de noviembre vamos a organizar el segundo. El primero fue un gran éxito y tiene ya prestigio internacional y en este segundo pues vamos a continuar con el camino del año pasado y ahí convocamos a toda la industria nacional y emprendedores, etcétera, que tengan proyectos o ganas de conocer qué pasa en el desarrollo de contenidos digitales. Y cuando aquí hablo de contenidos digitales, hablo para toda la industria que crea esos contenidos digitales para todas las plataformas y todos los dispositivos de recepción de contenidos digitales. Es decir, aquí estoy incluyendo el mundo editorial, el cine, la música, los videojuegos, las redes sociales, los blogs, los YouTube, MySpace, toda la gente que esté desarrollando aquí, por supuesto, desarrollando y que tenga iniciativas de desarrollo de contenidos digitales está convocada y tenemos luego programas específicos de promoción y ayuda a las empresas de este ámbito, porque pensamos, y aquí lo uno a lo que comenzaba al principio, que España está en las condiciones magníficas de ocupar un puesto de liderazgo mundial en el desarrollo de estos contenidos y de todas estas tecnologías digitales. Y nada más, pues con esto acabo y pasamos a preguntas. Muy bien, muchas gracias. Francisco Arroz, no sé si el dato 37% de hogares que reciben ya la televisión digital terrestre, no sé si está multiplicado el número de hogares. Vamos a ver, tenemos del orden de 15 millones de hogares, por lo tanto, pues estaremos a los 6 millones. Muy bien, pues vamos con las preguntas entonces. Yo quería hacer varias preguntas. La primera es por curiosidad, simplemente, ¿por qué fracasó el proyecto de Quiero Televisión? ¿Fueron razones técnicas por el cable o es que el público no respondió? Era una televisión de pago. No había todavía, yo creo que no había suficiente entorno como para una aceptación, una televisión generalizada de pago con contenidos pues que no eran muy diferentes de los contenidos que habían analógico. O sea, no se aportaron contenidos nuevos que llamaran la atención de manera especial a los ciudadanos. Se les requería hacer unos cambios en todas las instalaciones de manera muy rápida, no se estableció ninguna fecha de apagado, también era prematuro para establecer en aquellos momentos, es decir, no se pusieron los ingredientes necesarios para que aquello pudiera funcionar. Visto a posteriori, hay muchas razones por las cuales se entiende que aquello fracasara. En el momento en que se planificó, yo estoy seguro que los que lo planificaron lo hicieron con la mejor intención, ¿no? Pero visto a posteriori. Sí. Con una iniciativa privada, es decir, la administración aquí estuvo un poquito al margen. Sí, pero la administración puso en manos de la iniciativa privada un toro muy difícil de torear. Oscar. Si me permite, tengo varias preguntas a hacerle. Para no capitalizarlo, pues puede ser breve. Bueno, yo represento también a un grupo de comunicación, que tenemos 6 licencias
televisión local, el grupo SER de Lleida. Y bueno, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? A mí me gusta oírle decir todo lo que ha comentado, ¿no? De que se comentó primero la implantación de lo local para que no quedaran desfasados. Recordar también que el tema de las competencias locales y regionales quedan en las comunidades autónomas, no corresponden al ministerio, eso es cierto, pero claro, no se puede tampoco es presumir de un apagón en Soria cuando los poderes del múltiplex local ha quedado totalmente anulado y bueno, es que no se ha puesto en marcha desde el ministerio, al menos se podía haber apretado a la comunidad autónoma o algo, porque el presumir o el decir qué bien lo hemos hecho cuando resulta que hemos dejado a todos los sorianos en el estreno del múltiplex local sin funcionar, ¿no? Yo a mí me da miedo de que esto se reproduzca en otros sitios, ¿no? No lo sé, en Cataluña en un principio ahora la cosa está de que nosotros acabamos al 31 de diciembre del año que viene, ¿no? Esto por un lado, le digo que hago un poco de abogado del diablo, ¿no? Luego también otra pregunta es, ¿no cree que el panorama, el mapa de la televisión con la TDT es demasiado grande para el mercado audiovisual existente? Hay demasiadas televisiones. Luego, hoy mismo hemos visto en el periódico cómo se planteaba de pago o no de pago. Empresas diferentes, Cebrián, por un lado, decía que no, y Jaume Roures, de Mediapro, decía que sí. ¿Cómo lo ven? Y luego, también me gustaría saber de los datos que ha dicho de implantación de codificadores, ¿cuáles de estos son interactivos? Porque esta es la otra cosa. Resulta que presumimos también de una tecnología que va a dar un tercer canal importante como es el de la información, pero resulta que lo que se está vendiendo es el que capa esta posibilidad, ¿no? Son muchas preguntas, ¿eh? Disculpe. Tengo varias preguntas para ustedes. Sí, sí, sí. Es que así ya las suelto y ya estará. Disculpe. No, yo creo que con esa se ha aportado mucha la pregunta. De nuestro, porque son preguntas claves. Bien. Esto ha sido una respuesta muy sencilla, voy a intentar hacerla corta. El múltiple local, por definición, no existe en analógico, solo existe en digital. Aquellos que a estas alturas no tienen un múltiple local en digital no han hecho los deberes y están ilegales. ¿La culpa de las locales? No, es la culpa de quien se ha lanzado a emitir una televisión sin licencia y la comunidad autónoma no ha regulado esa situación. La ley establece que cuando salen los concursos, todas las licencias que se den de televisión local tienen que ser en digital. Eso lo establece la ley. Y la ley establece que como hay que reconocer que ya existen con anterioridad al año 95 emisoras locales emitiendo en analógico, que aunque no están regularizadas, pero existen, se les da a las autonomías, y esto es una ley que aprueba el Congreso, se les da a las autonomías unos plazos para que saquen a concurso las licencias locales y luego aquellos que han obtenido una licencia digital pero que estaban emitiendo en analógico porque venían antes del 95, se les da de plazo como máximo hasta el 1 de enero del 2008, y a los que no hayan obtenido licencia tienen que cerrar, se les da de plazo 4 meses, me parece, después de la. Por lo tanto, en local no hay apagón analógico. En local solo existe lo digital. Lo que existe en analógico local es ilegal. Por lo tanto, no se puede hacer un apagón de lo que es ilegal. Y ahí son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad de haber hecho, haber tomado las medidas adecuadas, porque así lo dice la ley. Por el Congreso. Hay demasiadas televisiones completamente. Hay demasiadas televisiones. ¿Cuántas televisiones? Hablamos de 12 múltiples por 4 canales o 48 canales. Son, no, pero vamos a ver.
hay no se puede hacer así, no, porque porque tú tienes en una demarcación puedes tener hasta dos múltiples locales, hasta dos autonómicos y seis nacionales. O sea, puedes tener en algunas zonas pues 24, no, entonces, 6 y 10, puedes tener 10 o 11 múltiples en la misma zona. Y pensemos que ahora multiplicas por 4, pero la tecnología te permite que el trono puedas multiplicar por 6. Se van a cortar todavía. Porque se van a comprimir más las señales y va a poder haber más señales. Eso es muchísimo, muchísimo. Pero esa fue una realidad con la que nos encontramos. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había televisiones locales, había televisiones autonómicas y había televisiones nacionales. Y lo que había era que ordenar y darle cauce a todo esto. El que exista la posibilidad de tener una televisión local, de sacar a concurso unas televisiones locales o unas televisiones autonómicas, no quiere decir que haya que sacar ese concurso. Se da la posibilidad, pero no es obligatorio sacar ese concurso. Ha habido comunidades autónomas que no las han sacado a concurso, algunas por legislación y otras porque no ven que vaya a haber negocio. Vamos a ver, en el caso de La Rioja, las demarcaciones locales y las autonómicas son prácticamente coincidentes. Ellos ya adjudicaron uno de canales locales, pues ahora el autonómico es que no ve manera de y en Navarra pues pasa lo mismo, es que no hay sitio, y en Murcia pues también. Entonces, no, el que se dé la posibilidad no quiere decir que haya que adjudicarlo. Y luego hay una fiebre, ha habido una fiebre en España de que todo el mundo quiere salir por la televisión. Entonces, pues todos los alcaldes querían tener su televisión, todos los constructores querían tener su televisión, y todo el mundo saliendo por televisión. Había esa fiebre, pues todo el mundo pidiendo licencia, y además presionando muchísimo a los poderes políticos de un ámbito o de otro, pues de competiciones. Claro, luego, ¿qué pasa? Luego viene la cruda realidad. Y la cruda realidad lo que dice es que hacer una programación de televisión cuesta, y todos los que están aquí me imagino que lo sabes perfectamente, tú desde luego lo sabes bien, cuesta dinero, sacarla mucho dinero. Mucho dinero, todos los días sacarla mucho dinero, porque el alcalde, oye, lo sacas un día, lo sacas 10, pero sacarlo 100 días, 1000 días, la gente se cansa del alcalde, ¿no? Entonces, pues tienen que dar un poco de variación. Entonces, esa es la realidad a la que ahora se están enfrentando y encontrando la mayoría de los adjudicatarios o de los ilegales, ¿no? Entonces, algunos de esos adjudicatarios nos vienen y nos dicen, oiga, es que yo no veo manera de sacarle de rentabilidad a esto. Y dijimos, lo que decimos es, pues muy bien, devuelva la licencia. O sea, si nadie te obliga a tenerla. ¿Se puede devolver? Sí, devuélvala. Devuélvala, que además ese espectro va a ser muy útil para otras cosas, porque están viniendo servicios de carácter paneuropeo que se están programando sobre ese mismo espectro. Devuélvala. Porque claro, lo que no tiene sentido, y yo en eso lo aconsejo siempre a las entidades locales y a las comunidades autónomas, es que los poderes públicos se pongan a subvencionar ahora televisiones de ámbito local o de ámbito autonómico porque no tienen viabilidad económica. Me parecería una barbaridad, una verdadera monstruosidad, porque además hay otras vías de enviar la información audiovisual que es muchísimo más barato, que es internet. Y entonces, en lugar de tener tanta televisión por ondas, que son mucho más caras y además te exigen una programación de más calidad, empieza a utilizar el medio internet. El medio internet es más barato y tiene una particularidad muy importante, es que no hay demarcación geográfica. Tú lo que colocas en internet te llega al mundo entero. Por lo tanto, llega a los ciudadanos de tu comarca, aunque estén en el otro extremo del mundo, y pueden ver esas noticias locales. Es decir, tiene unas posibilidades enormes, y la tecnología lo está permitiendo. ¿Por qué empeñarse en enviarlo por ondas terrestres? Sale más caro que ocupa espectro,
y que no es rentable, porque además se tiene que apoyar en una publicidad donde los que se anuncian ven que es que no les resulta rentable. En Soria, por ejemplo, los cuatro canales analógicos esos, o tres, no sé los que hay, que son no legales, ¿qué situación se van a encontrar? Pues se van a encontrar con una situación en que la gente se va a acostumbrar a utilizar el mando digital, pues simplemente no lo va a conectar. ¿Por qué? Pues porque no se han puesto en digital, que era lo que se tenía que haber puesto desde un principio, y porque la tendencia va por ahí. El que no quiera entender que la tendencia va por ahí, se la va a pegar. Entonces, pues lo mejor es entender por dónde van las cosas. TDT de pago. La normativa actual no permite la televisión digital de pago. Eso quiere decir que no se pueda cambiar. En estos momentos no ha habido todavía una petición suficientemente consensuada por parte del sector en ese sentido. Pero el que no haya TDT de pago no quiere decir que no pueda haber televisión de pago en otras plataformas. Si volvemos a lo de siempre, el cable y el satélite están liberalizados. Cualquiera puede, con una simple notificación a la administración, ponerse a lanzar, si tiene la capacidad económica suficiente, señales por cable o por satélite y hacerlas de pago. No hay ningún problema. O por internet, con determinadas codificaciones, etc. Ahora, por las ondas terrestres, y tenemos la obsesión de las ondas terrestres, en estos momentos no está autorizada. Como digo, no quiere decir que no se pueda cambiar en el futuro la normativa. Y luego, los descodificadores interactivos. Una de las grandes ventajas que va a tener la televisión, la señal de televisión digital, es la interactividad. Pero para aprovechar bien esa ventaja, tiene que haber servicios interactivos. Todavía hay muy pocos servicios interactivos. Hay muy pocas emisiones que estén dando la posibilidad de tener interactividad y hay todavía pocos servicios de la sociedad de la información que, por ejemplo, servicios municipales o de otro tipo, que se estén canalizando a través de estas señales, de este tipo de señales. Sabemos que hay mucha gente desarrollando y lo que hacemos es decirle a la industria: esto está aquí y viene y es irreversible, pónganse ustedes a desarrollar. Y cuando haya, pues entonces empezará a encontrar utilidad. Por ese motivo, en las campañas que hemos hecho nosotros no hemos insistido de entrada en la conveniencia de que los descodificadores que se compren sean interactivos, porque son más caros y entonces estaríamos induciendo a la gente a comprar una cosa más cara que al intentar sacarle partido no le iba a encontrar el rendimiento. La media de televisores por hogar en España es 2,3. Quiere decir que más de por tener el medio. No es malo que la gente entre comprándose primero un descodificador sencillo, barato, y luego, según van apareciendo nuevos servicios, el descodificador del segundo televisor, o cuando se compre ya el televisor nuevo, que tenga interactividad. A partir de ahora vamos a ir haciendo cada vez más énfasis en la interactividad. Y lo que sí que sabemos y que estamos promocionando es que haya generación de servicios que tengan este. Muy bien, vamos por orden. Quería hacer también tres preguntitas, a ver si pueden ser breves. En el sentido de que son muchos canales, la calidad técnica de la TDT pues es indiscutible, pero a mí me preocupa qué pasa con el contenido. Porque al haber tantos canales, pues muchísimos de los directivos de televisión que han venido por aquí han dicho que al aumentar la competencia y al bajar sus ingresos publicitarios, pues se van a tener que repartir en más canales, van a tener que abaratar costes de producción y esto reconocían que va a mermar la calidad de los productos televisivos. Incluso mucha gente que tiene TDT comenta que no ve, en el contenido no ve ningún beneficio, que de hecho lo único que tardan más en hacer zapping porque hay más canales, pero que luego vuelven a los 3.000, ¿no? Otra pregunta es, ¿para cuándo se va a empezar a emitir, a obligar a los operadores a emitir en 16 novenos? Creo que es el término, porque el ciudadano invierte en tecnología, se compra un televisor, pues, panorámico y demás, y realmente la calidad de la señal pues la aparece deformada, ¿no? Si quiere verlo en ese, a
no ser que renuncie a la inversión que ha hecho, que es para ver la televisión panorámica. Y también me gustaría que nos aclarase un poco el caso de La Sexta, o sea, que cómo en plena digitalización se permite emitir un canal nuevo en analógico. Bien, los contenidos. La televisión digital da muchas posibilidades de hacer contenidos diferenciados de los que tradicionalmente se emitían en analógico. Máxime si eso se le une la posibilidad de la alta definición que está aquí. Por cierto, que en este sentido quiero comentar que estamos llegando a un acuerdo con los fabricantes. Desde el Estado no tenemos competencias de consumo. Las competencias de consumo están referidas a las empresas. No podemos hacer legislación sobre consumo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en temas relacionados con el consumo o con las características de los equipos es recomendaciones o acuerdos con los fabricantes. Estamos llegando con los fabricantes a un acuerdo que yo creo que podemos hacer público en septiembre-octubre para que los televisores a partir de un cierto tamaño ya incluyan alta definición con el fin de que el ciudadano pueda elegir comprarlo de ese nivel o no, pero que esté ya la opción ahí real, ¿no? Porque ahora hay también cierta confusión con la alta definición. Está el esto se pone alta definición ready o full HD, no, HD ready. El HD ready no tienes que hacerle adaptaciones, que pone full HD así, normalmente no. Bueno, clarificar un poco eso. Bien, con todo esto quiero decir que la tecnología digital da muchísimas posibilidades para contenidos más atractivos. Ya se está empezando a ver que algunos canales que están transmitiendo contenidos distintos están ganando cuota muy rápidamente. La gente sí que aprecia. Lo que ha ocurrido es que hasta ahora, y ahí nosotros estamos haciendo un seguimiento, no ha habido mucho empeño hasta hace muy pocos meses de los radiodifusores de poner contenidos específicos. Y ahí debo decir, pues también estamos aquí off the record, pues que hay algunos operadores que francamente lo que buscaban era retrasar al máximo el cambio de modus operandi, porque les iba bien como estaban y cualquier cosa que supiese al cambio era alterar esa situación. Pero eso en definitiva yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque esto viene y viene en todo el mundo, ¿eh? Y dentro de muy pocos años es que no se fabricará un analógico, no habrá nada analógico, ¿no? Por tanto, uno puede retrasar un poco, creo que vas a ganar unos meses y a cambio todo tu poder económico lo canalizas a sacarle provecho a hacerte tu esto de surf, ¿cómo se llama? Tabla de surf y ponerte a navegar con la ola, pues yo creo que te saldrá mejor, pero hay gente que no lo acaba de ver del todo. El que haya más reparto de publicidad pueda inducir a que se baje la calidad de contenido. Yo creo que el que sea sometido a eso es que es un mal empresario. Es un mal empresario. Ya, en unos momentos en que hay un sector que va a crecer, que tiene unas posibilidades tecnológicas enormes, cada uno dentro de sus posibilidades lo que tienes que hacer es la planificación adecuada y plantearse el reto del mercado. Y entender cómo va a funcionar la publicidad a partir de ahora. Es que la publicidad a partir de ahora va a funcionar más diferente. Y eso la gente tampoco lo quiere entender. Le cuesta trabajo entenderlo, pero es una realidad. Las encuestas que se hacen ahora de los impactos publicitarios lo que indican es que el televidente capta ahora la publicidad de manera diferente a como lo hacía antes, y sobre todo por el impacto de los jóvenes, lo que comentaba antes. Una de las medidas de captar publicidad es el recuerdo que alguien tiene de haber un anuncio que se emitió el día anterior o dos días anteriores o tal. Bueno, cuando eso se dice a los jóvenes, los impactos son mínimos.
televisión poco y la ve a la vez que hace otras cosas. A la vez que tiene un móvil, una PDA, y está haciendo varias cosas a la vez. Y desde luego no soporta que le inunden con anuncios. Y está constantemente haciendo zapping. Y eso no es, eso es la realidad de la nueva juventud y de los nuevos consumidores de Internet y de estas tecnologías. Y en cambio, por Internet, porque vamos el éxito de Google. ¿Cuál es el éxito de Google? La publicidad por Internet. Es solamente su capacidad para manejar la publicidad a través de Internet y canalizar publicidad que antes o no existía o se iba por otros medios y la canalizan a través de Internet. Y Google, que hace 10 años no existía como compañía, ahora es de las más grandes del mundo. Y el éxito es publicidad por Internet. Y olvidémonos del resto, si tienen motores de búsqueda, grandes almacenamientos de información, los mayores del mundo, todo eso es cierto, pero sus ingresos los hacen por la publicidad. Google ha entendido por dónde va la publicidad. El que esté operando una televisión al estilo tradicional no lo entiende. No lo entiende. Y obviamente ese se va a encontrar con un presupuesto cada vez más estrecho y que sí que va a tener que hacer contenidos peores. Pero el reto está ahí y el que lo entienda pues se aprovechará. El 16x9, esto es parte de lo que decía, nosotros no tenemos capacidad para dar instrucciones en ese sentido, son más de consumo y ya la mayoría de los televisores vienen por ahí. Entonces, ahora viene con esa información. Es que las propias compañías que emiten los contenidos se los vayan transformando cada vez más en eso. Yo creo que ahí hay una tendencia clara y muy poco tiempo, casi todo va a ser 16x9. Y luego, la sexta en analógico. La sexta sale de concurso en digital y con un complemento inicial en analógico. Lo que pasa es que en su política comercial cada uno ahí pues tiene posibilidades de elegir una política comercial u otra. La sexta ha hecho más énfasis en lo analógico que en lo digital hasta ahora. Pero el concurso era para una nueva televisión digital con un apoyo inicial y temporal en analógico. A ver, me quedaron antes un par de cosas. No sé si le entendí bien cuando habló de las emisiones en HD. Me pareció que decía que los operadores estatales podrían emitir en HD. ¿Los autonómicos y los locales también o solo los estatales? Eso solo depende de cómo se haya hecho la asignación de canales. Para poder emitir en HD necesitas al menos dos canales. Si el concurso local o autonómico ha salido de tal manera que un múltiple se ha repartido entre cuatro, ahí no se puede emitir HD, por definición. Pero en local no se puede hacer, pero en autonómico. En autonómico depende de si han repartido, si alguien se ha quedado con dos canales, si en el reparto han atribuido dos canales a uno o no. Si no han atribuido dos canales, no se puede. No cabe con la tecnología actual. Con la tecnología futura, ahí lo que puede ocurrir es que dentro de unos años la televisión de una de cierta alta definición se pueda comprimir en un canal actual de 4. Pero como también permitirá que en lugar de 4 vayan más, pues ahí es el compromiso de ver cómo va a evolucionar el contenido del canal, si repartiendo más o intentando poner más calidad y manteniendo el número total, ¿no? En los de ámbito estatal sí que hemos hecho ya el reparto para que pueda haber alta definición. Todos tienen al menos dos canales y una vez que se produzca el apagado, todos tendrán, si han cumplido con sus compromisos, tendrán un múltiple. Y en ese múltiple te cabe la definición y otras cosas. Gerardo. Es que me quedaba otra cosa. Hablando de estos foros de desarrollo de contenidos digitales, ¿podría decirnos cómo se puede acceder o cómo se puede participar y en qué fechas? Las fechas creo que son 25, 26 y 27 de noviembre. Saldrá a partir de septiembre, saldrá la publicidad, es el segundo, se llama FICOD, Foro Internacional de Contenidos Digitales, FICOD, y será en Madrid, creo que final.
alucinante va a ser en el en la sala de congresos que hay al lado del Estadio Bernabéu. Creo que ese es el desgraciadamente no tengo 25 años, pero bueno, eso me ha dado la facilidad de comprender que en el año 2005, el gran abismo digital que había con respecto a Europa, ¿no? Y en estos años el cambio ha sido tremendo. Un cambio que desde luego, y hay que reconocerlo, lo ha liderado usted. Una curiosidad, se trataba de superar la brecha digital con respecto a Europa. ¿En este aspecto se ha conseguido? ¿Cómo estamos? Y una curiosidad, acaba de decir que el señor que no quiere una licencia que la devuelva. ¿Realmente se está devolviendo, se puede devolver? ¿O lo que están haciendo ha sido traficar con ella y venderla o al mejor postor o algo así? Bien, empiezo por la segunda, que es más concreta. La otra también es concreta, pero necesita más respuesta. Las licencias se pueden devolver. Yo creo que las expectativas que todos los licenciatarios tenían era de que iban a hacer grandes negocios con esa licencia. Creo que la realidad va a demostrar, tal como nosotros pensábamos, porque así se lo decíamos a las autonomías y a las entidades locales, ojo que esto está cambiando, que no es el mundo anterior el que va a primar aquí. Yo creo que se van a dar cuenta que no, que van a poder hacer muy poco con esas licencias. Porque ahora mismo, como comentaba antes, algunos de los licenciatarios locales autonómicos privados nos vienen al Ministerio diciendo, oye, es que no vemos manera de sacar adelante de esto. Y entonces, claro, lo que quieren es que les cambiemos su demarcación. Dame más demarcación. No podemos. O sea, estos concursos se hicieron de esta manera y para ese número de habitantes, si empezamos a darle a todo el mundo más demarcación, pues primero habría que volver a sacar los concursos y no podemos estar cambiando las reglas del juego. Usted sabía que será el concurso, pues, y si no, le encuentra la devuélvala. Y con lo que cuesta hacer una buena programación, yo creo que van a poder estimular poco con esta. Luego, bueno, la primera pregunta parecería como que hubiéramos hablado antes de entrar aquí. Yo tampoco tengo 25 años, ya se me ve el pelo hace muchísimo edad. No soy de los nativos en internet, no soy tampoco un usuario así empedernido de esas tecnologías, no las rechazo, pero no soy un usuario empedernido. Pero lo que sí que tengo, o sea, lo que sí que veo es lo que está ocurriendo, y a la luz de lo que está ocurriendo, a mí claramente me parecía, cuando me pidieron la opinión, así lo dije desde el principio, España no puede continuar al tran-tran en un proceso de evolución tecnológica que va a incidir en la competitividad, en la productividad, pero además en el acceso de los ciudadanos a unos medios que les conecta con el mundo entero. No olvidemos que hay 5.000 millones de terminales ahora en el mundo interconectados. Se dice rápido, 5.000 millones de terminales entre teléfonos, móviles fijos y ordenadores, IPDAs, etc. A mí me gusta decirlo porque ha sido visto la mayor obra de ingeniería que jamás haya hecho el ser humano. Una red que conecta de manera instantánea 5.000 millones de terminales en todo el mundo, ¿no?, para enviar información. A la vista de eso, pues nos pusimos manos a la obra. Y en estos momentos, y contrariamente a lo que pueda parecer en algunos medios de comunicación, la situación en la que está España ahora es magnífica, y la que puede estar dentro de, bueno, progresivamente, mes a mes, año a año, es envidiable. Vamos a ver, tenemos la mayor cobertura de banda ancha del mundo. Del mundo. No hay ningún país del mundo que tenga ahora mismo el 98% de cobertura de ciudadanos, como tenemos nosotros, a final de año será el 99%. Nos queda un 1%, que son 450.000 ciudadanos, que llamamos diseminados, y para los cuales tenemos también unos planes específicos que vamos a poner en marcha ahora, para que
decir que el ciudadano puede tener acceso a banda ancha. Y aquí está el problema. ¿Banda ancha cuánto? Bueno, al menos 256 gigas. Más del 80% de esos, de ese 98%, es de más de un mega. Y más del 70% es de más de 3 megas. Pensar que cualquier ciudadano esté donde esté va a tener más de 3 megas es como pensar que las autopistas de peaje van a llegar a todos los pueblos de España. Eso es imposible. No hay ningún país del mundo que tenga esos niveles de cobertura. Yo hace en junio me reuní con diferentes reuniones con mis colegas alemanes y franceses y ellos no llegan al 95%. Y cuando veían por dónde estábamos nosotros y el plan que teníamos, se asombraron realmente. Porque los últimos puntos porcentuales son los más difíciles. Todo el impulso que se ha dado a las tecnologías de la información, hemos puesto énfasis inicial en la educación, en la sanidad y en la administración. En educación, en 3 años nos hemos convertido en el segundo país europeo, después del Reino Unido, y en algunos puntos muy cercanos del Reino Unido, que más tecnologías utiliza en la educación básica y secundaria, debajo de la universitaria. Tenemos más del 90% de los colegios españoles ya equipados y con conexión a banda ancha, y tenemos unas plataformas con contenidos reales de las más importantes de Europa. Una de ellas, yo creo que es ahora mismo la más avanzada que hay en Europa. Hemos hecho hace 3 semanas, a finales de junio, el primer Congreso Nacional de Internet en el aula, donde había más de 3.000 profesores españoles asistiendo. Se fue un congreso multisede, Madrid, Barcelona, Granada y Santander, y era emocionante ver pues a todos los profesores allí en los 3 días del congreso participando muy activamente y plenamente involucrados en estas tecnologías. Ir ahora a un colegio en España y ver cómo se utilizan las tecnologías de la información es realmente una experiencia interesante. Estamos segundo, muy próximo con el Reino Unido. En sanidad pusimos un plan para interconectar todos los sistemas sanitarios de las comunidades autónomas, aquellas que no tenían ayudarles a poner en marcha uno, con el fin de que en el plazo de tiempo más breve posible la tarjeta sanitaria fuera interoperable en toda España, independientemente de que comunidad o no pudiera ir con su tarjeta sanitaria y utilizarla en otra comunidad, y a partir de ahí ir haciendo las aplicaciones de receta electrónica, cita electrónica y el expediente sanitario. Ya hay 12 comunidades, a final de año habrá, estará la 17. No hay ningún país del mundo que tenga eso. Ninguno. Ninguno. Y hemos hablado con varios y se quedan asombrados del nivel de desarrollo. Ningún país del mundo tiene eso. El DNI electrónico somos el primer país del mundo que lo está poniendo. Tenemos ya el 99% de las comisarías que expedían DNIs analógicos ya están expediendo DNIs digitales. Más de 5 millones de DNIs expedidos. En 5 millones era a finales de mayo, o sea, probablemente ya estemos hasta igual en 6 millones. Las aplicaciones que puede tener el DNI a la hora de hacer transacciones económicas o consultas o procesos con la administración son enormes. Y luego, y esa es una de las cosas que miramos siempre, tanto en educación como en sanidad o en el DNI o lo delante de antes, es que la industria española haga desarrollos y esté en condiciones de trasladar esto al resto del mundo, por ser pioneros, que es lo que estamos siendo. Pues en el DNI digital, de las aplicaciones de la firma electrónica, el reconocimiento, etcétera, el reconocimiento digital del individuo, también somos auténticos pioneros. Y la TDT, pues,
fundamentalmente en dos áreas. Pues yo quería estudiar un poco más, pero, y con esto ya acabo. Tenemos el problema en personas de más de 50 años. En personas de menos de 45, y sobre todo de menos de 35, los niveles de uso de estas tecnologías que hay en España son muy superiores a las medidas europeas, muy superiores. En personas de más de 55 son inferiores, y de más de 65, muy inferiores. Ayer estuve en Extremadura. En Extremadura, ayer pusimos la primera piedra del Centro Nacional de Referencia del Software de Código Abierto, que es toda una línea de desarrollo tecnológico que va a tener mucha importancia en el mundo. Y hemos creado un centro tecnológico y lo hemos puesto en Soria. Y cuando hablaba con el presidente de la Junta de Extremadura sobre la penetración de estas tecnologías, me decía, entiende que estas personas de más de 50 años que están viviendo aquí, es que hace 10 o 20 años, es que no sabían, el 70% no sabían ni leer. Es que se ha hecho un esfuerzo enorme en traer la modernidad a todas estas áreas. Claro, es muy difícil que personas que no se hace 20 o 30 años no sabían leer, y pues que ahora de repente te adoptan estas tecnologías. Es muy difícil. Son todo radical. Es radical, pero radical. Claro, cuando nos comparamos con otros países, ahí salimos perdiendo. Pero es que es muy difícil no salir perdiendo, porque culturalmente tenemos un lastre que no nos lo podemos quitar de encima. Entonces, cuando se analizan los niveles de penetración en Alemania o en Holanda, o en Finlandia, pues salen muy por encima. Pero ese es el problema. Y luego tenemos, y con esto acabo, otro problema, que es que en los sectores productivos, en el reparto por sectores productivos de la economía española, los tres sectores que abarcan más son precisamente los tres sectores que en todo el mundo menos utilizan las tecnologías de la información, que son la construcción, la hostelería y la agricultura. Entonces, a la hora de conseguir penetración, que no cobertura, que ya la tenemos, sino penetración, uso real, pues ahí hay unos colectivos que, comparados con otros países europeos, van más disfrutados. Muy bien, Antonio. Sí, nos hablaba antes de no abrir la brecha digital a las personas con discapacidad. En ese sentido, me gustaría preguntarle qué medidas se ha tomado. Yo desconozco muy bien que se obliga a sustituir parte de la programación. Vamos a ver, hay acciones que ya se han tomado en relación con social información, páginas web, etcétera. Se han aprobado la ley de acceso la ley de administración electrónica, y ya de tanto llamar ley de administración electrónica, ya no me acuerdo el nombre, la ley de acceso a los medios electrónicos de la administración del Estado o algo así, ¿no? Y la ley de medidas de impulso social de información. En ambas se establecen condiciones específicas y mínimas que deben tener las páginas web para que sean accesibles a todo tipo de ciudadanos sin ninguna limitación por razón de discapacidad. Tenemos programas específicos con proyectos de desarrollo para mayores y para ciudadanos con discapacidad. Financiamos la actividad de desarrollo. Creo que el año pasado se hicieron programas por valor de 8 millones de euros y este año pues hay también un presupuesto parecido. En televisión no ha habido una legislación nueva, o hay un borrador, una ley audiovisual. En ese borrador hay propuestas concretas de adaptación de todas estas nuevas tecnologías a las necesidades de las personas con discapacidad. Pero de momento es un borrador, todavía no se ha quedado. ¿La nueva televisión que ha
es la que hay. La nueva legislación audiovisual todavía no. Pero es que sabes que a partir de la pago, es que ahora mismo entras en digital y las televisiones tienen sus títulos. Es que es la legislación vigente. Entonces, vamos a ver. En la legislación vigente, y esa es una de las razones por las cuales proponemos que haya un cambio, y por eso se está trabajando en un borrador, que además va a hacer una transposición de las directivas europeas, se está haciendo porque la legislación vigente actual es una legislación que ha devenido en ser muy dispersa, con lagunas, con superposiciones. Cuando salga la nueva legislación, derogará 9 leyes y completas y parcialmente otras 6. Entonces, ahora, mientras eso no ocurra, lo vigente es eso. A ver, porque hay muchas pequeñas palabras. Ley. Dos preguntitas. Una sobre en las locales. No entiendo, o sea, no sé muy bien si el hecho de que las licencias se den por demarcaciones responde a una cuestión estratégica o a una cuestión técnica. No, es una duda que tengo. Y luego, por otro lado, se está hablando mucho de la interactividad en TDT. Hemos oído diferentes ponencias a lo largo de esta semana. Algunos dicen que la televisión es pasiva por naturaleza, otros que el futuro es la interactividad. Se han dado algunos ejemplos de lo que podría encontrarse en TDT, por ejemplo, pedir cita al médico. Pero, sin embargo, esas cosas se pueden hacer a través de Internet. No sé si habría ejemplos más prácticos que nos ayudasen a comprender, aparte de lo que se está hablando de discapacidad, etcétera, algunos otros ejemplos que nos ayuden a comprender un poquito eso. Muy bien. Las locales se hacen por demarcaciones por definición. Porque local es local y entonces se establece una demarcación de un ámbito local. ¿Y cómo se fija el ámbito local? Se fija como la combinación de dos elementos. Uno, razones geográficas, es decir, un valle. En un valle es muy difícil partirlo en dos, porque tú pones un poste emisor y el poste emisor emite para todo el valle y no le puedes decir a las frecuencias, oye, iros para la derecha. Entonces, las condiciones orográficas lo establecen. Y luego, las comarcales. Entonces, para eso tuvimos en su momento, cuando se hizo el plan, mucha interacción con las comunidades autónomas que nos decían siempre que había posibilidad, oye, esta cantidad de población no me la pongas en esta población porque su mayor contacto lo tiene con esta otra, o depende del municipio que está en esta otra. Y siempre se podía hacer actuaciones de ese tipo. Pero por definición son locales y se hacen así. Y luego la interactividad es una herramienta que está entrando de los ciudadanos, igual que la movilidad, no hay ya que hablar de tema. Pero quiero decir que muchas veces se asocia más interactividad con Internet, bueno, no que con la televisión. Sí, es que va todo mezclado. Ahora todo viene integrándose, y era parte del mensaje que yo tenía antes. Todas estas plataformas se están superponiendo. Y en televisión, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver, la televisión llega al 100% de los ciudadanos. Ciudadanos con ordenador, en España hay un 60%. Entonces hay un 40% de ciudadanos que no tienen ordenador. Pero que tampoco, que también son analfabetos, algunos que son analfabetos. Bueno, pero ve la televisión. Pero ve la televisión. Entonces, si a esos ciudadanos tú les puedes hacer que, puesto que les llega la televisión, algunos de los servicios de la sociedad de información les puedan llegar por la vía de la televisión, por ejemplo, consultas con el patrón el patronamiento del pueblo o de los planes urbanísticos, porque un ciudadano que tiene una tierra y que está por en el campo, pues puede querer saber cómo van a evolucionar los planes urbanísticos de su municipio sin necesidad de tener que desplazarse al ayuntamiento, hacer citas médicas, hacer compra, reserva de entradas para espectáculos. O sea, hay muchas actividades que se pueden canalizar por esa vía y que de otra manera, pues esos ciudadanos jamás van a tener, hablábamos antes de todos estos analfabetos hace 50, ¿no? Jamás van a tener
la apetencia de comprarse un ordenador. Pero eso sería una ventana aparte, quiero decir, cada canal luego tendría su propia capacidad, ¿no?, de provocar esa interactividad. Sí, o sea, eso es los canales los que tienen que promover. Hay un 20% de la capacidad del múltiplex que está expresamente reservado para aplicaciones de ese tipo. De hecho, hay televisiones locales, si me permite, que su función van a ser precisamente utilizarse de ese canal. Dentro del múltiplex local hay uno, normalmente hay uno o dos que son públicos, y claro, como son tan costosos, hay ayuntamientos que no quieren hacer tele, sencillamente va a ser un canal de información. Sí. Sí, pero quiero decir que es que al final... No, ese sí. Que yo me refería sobre todo a eso, al servicio interactivo que nos van a poder ofrecer las televisiones, que... Pues pensando en lo que podemos encontrarnos ahora, los mensajes de texto, sí. O sea, los mensajes de móvil. Ese también, o sea, que puede haber programas de televisión donde se fomente una interactividad que sea más rica que lo que permite ahora los SMS premium. Pero allí cobran, allí cobran y en esto no cobrarían, o sea, entonces... que dudo que lo utilicen mucho. Bueno, depende de lo que... Claro, depende de lo que le pidas al ciudadano que haga y tal. Pero lo de los SMS premium es un negocio. Total, por eso digo que dudo que renuncien. Bueno, Alba. No, yo es que tenía una pregunta. Iba a irle de algo que comentó el señor Ross, pero se va un poquito el tema, entonces casi prefiero no hacerla desde aquí como para otro. Muy bien. Pero, Jodito, María Teresa, por orden. No, yo quería preguntar que el paso del analógico al digital, yo lo veo como un incremento de la oferta. Más que una mejora de calidad o de visión mejor, no lo sé si será, pero sí un incremento de la oferta. Entonces, siendo los demandantes, los ciudadanos, lo mismo, en el momento económico que estamos, yo no sé hasta qué punto la administración hace esta oferta, pero no sé si será muy utilizada este momento. Si este aumento tan enorme de posibilidades podrán ser utilizadas porque las empresas privadas se basan en la publicidad y por la situación económica no lo sé. Yo creo que será muy útil para las emisiones, para usted, para las televisiones públicas, pero no para las privadas. Bueno, esto es una pregunta. Y la otra es que usted ha dicho que en Europa, me ha parecido entender, que la técnica digital es un porcentaje menor que el que se establecerá ahora en España. Entonces, en Europa, ¿por qué es menor? ¿Porque hay más cable, más satélite, más digital, más analógico? ¿Por qué? Bien, empiezo por esta última. No es que en Europa haya menos digital, hay menos digital terrestre, por ondas terrestres. Pero la televisión digital llega sobre todo por cable y por satélite, pero por cable bastante. El cable en España ha entrado en un momento posterior al del resto de Europa. En Holanda, como decía antes, el 95% de la población recibe la televisión por cable. Por cierto, Holanda es un país muy fácil de cablear, es completamente llanito, tiene la colina más alta son 300 metros y el despliegue de red en Holanda es infinitamente más barato que eso. Infinitamente más barato y más rápido. Por lo tanto, son parte de las diferencias, pero la televisión llega por vía digital con otras plataformas. Y luego, en cuanto a las virtudes de la televisión digital, no son solo más contenidos, son más calidad de imagen y contenidos con posibilidades de ser más ricos, más atractivos, con más opciones de sonido, de interactividad y luego de calidad de imagen. El problema de la publicidad y la coyuntura económica en la que vivimos. Es cierto que vivimos una coyuntura ahora de la de hace un año y anteriores, y que hay más estrecheces y que la publicidad puede bajar, pero aquí lo que estamos hablando es de una evolución tecnológica de
tendencia mundial y que dentro de unos años todo el mundo va a tener esta tecnología, al margen de que ahora coyunturalmente estamos pasando por un momento malo. Por lo tanto, lo que hay que seguir evolucionando, no hay que parar, y lo que hay es que pasar esta temporada mala pues de la mejor manera que se pueda. Y ahí habrá algunos que sufran más y otros que sufran menos, algunos que puedan aprovecharse la circunstancia y otros que la padezcan. Pero al ser un cambio mundial, pues no podemos ahí aflojar. Pero no es solo cantidad de oferta, no, es también calidad y posibilidades adicionales de servicios en relación con esa oferta. Muy bien, ¿había más preguntas por allí? En mi caso quería preguntar, usted ha dejado claro que no había ahora mismo un desarrollo tecnológico que permitiera la TDT de pago, sin embargo, si no tengo mal entendido, el señor Jaume Roures da por hecho que prácticamente la próxima temporada de Liga va a ofrecer esos contenidos de pago a través de la TDT. Era por saber si hay previsiones, si hay un calendario, porque prácticamente todas las grandes cadenas están muy enfrentadas sobre el debate de ofrecer o no contenidos de pago, porque será una de las vías de futuro para una rentabilidad de la TDT. Desarrollo tecnológico hay, lo que no hay es un desarrollo normativo. O sea, tecnológicamente la TDT, el cable, el satélite, todas pueden emitir televisión de pago. O sea, no es un problema tecnológico, es un problema normativo. Normativamente, en estos momentos, no es posible para la Sexta, para las demás, emitir televisión de pago por la TDT. Tiene que haber un cambio normativo. Ahora, la Sexta puede emitir televisión de pago por otras plataformas, puede llegar a acuerdos con empresas que tengan satélite o que tengan cable y emitir por ahí contenidos de pago. Otra cosa que puede decir, pero es que no he leído las declaraciones del señor Roures, es que a medio plazo le gustaría que se pudiera ofrecer pago por eventos de pago por la TDT. Esa es una posibilidad, pero en estos momentos no es así. No hay un calendario, no. O sea, obviamente todo esto puede acelerarse más o menos dependiendo de si hay más consenso o menos consenso. No olvidemos que cuando sacamos a concurso los canales digitales, se sacaron para televisión gratuita. O sea, pues, si hay consenso entre todos los que los obtuvieron para que sea de pago, pues es más fácil. Si no hay consenso, es menos fácil. No tenemos una petición consensuada, por lo tanto no sé si ellos se ponen de acuerdo. A lo mejor todos los meses se ponen todos de acuerdo y no vienen con una propuesta. Eso es muy difícil. En televisión y movilidad, en España hemos hecho muchos proyectos pilotos, más de 20 proyectos pilotos. Para ponerla en marcha necesitamos una ley. Sin esa ley no podemos ni siquiera convocar un concurso. ¿Por qué? Porque no hay ningún apoyo legislativo ahora mismo que podamos utilizar que diga que reconozca legalmente que existe una cosa que se llame televisión en movilidad. Y si no existe, legalmente no podemos hacer un concurso. Entonces, necesitamos que primero haya una ley que diga que existe una cosa nueva que se llama televisión en movilidad. Y en la anterior legislatura, en la ley de medidas de impulso social e información, hubo una propuesta de incluir como un artículo adicional, ese precisamente que nos permitiera sacar los recursos.
sé que estamos trabajando en ella ahora. Vale, vale, sobre la ley audiovisual. Sí, la ley general audiovisual, la vicepresidenta. Hay otros, por ejemplo, de esto que estamos hablando de televisión interactiva, para desarrollar aplicaciones en interactividad, tenemos uno en Alcázar de San Juan que está muy, muy activo, hay otros, hay en Aragón, hay en Cataluña, hay en Canarias, el de la Rioja es en autor. Sí, ha sido parecido a lo de la Fonsagrada. Lo que pasa es una demarcación muy, muy pequeñita. Claro, el impacto no es el mismo que el de Sauvigny. Y el esfuerzo que ha habido que hacer para llevarlo a cabo es mucho. Muy bien. Bueno, pues llegamos hasta aquí. Agradecemos a Francisco su presencia en la cultura de estos cursos. Y a todos vosotros, son las 12:06, ahora las 12:30, nos vemos aquí para la entrega de diplomas. Gracias.